Bueno, es momento de continuar con este tema. ¿Qué es lo que está pasando en Pavón? ¿Hay amotinamiento o no lo hay? Algunas personas opinan que sí, otros opinan que no. Marvin García nos tiene ya la aclaración, qué es lo que está pasando en este punto. Así es que directamente vía telefónica nos va a brindar más detalles al respecto. Marvin, buenos días. Adelante, por favor, con tu informe. ¿Qué es lo que está pasando en Pavón? En efecto, buenos días. Sí, se aclara que hay amotinamiento por parte de la población reclusa de Pavón. Esto a raíz porque ellos están armados y le quieren dar muerte a Mario, el Majón, alias el Majón. Recordarán ustedes que es el presunto responsable de haber amotinado y participado del asesinato de 7 personas y 16 heridos. Eso se dio el incidente el mes pasado. A raíz de él, él fue trasladado inmediatamente por el comando élite del sistema penitenciario a otra cárcel pública. Sin embargo, ayer a las 20 horas él retornó a Pavón, situación que molestó a la población reclusa, que el día de hoy a las 6 de la mañana, cuando se realizaba el conteo, no se presentaron, se negaron al conteo por parte de las autoridades de esa cárcel. Esto provocó que se amotinaran y dijeron que quieren hacer justicia con su propia mano, es decir, darle muerte tanto a los de la seguridad, así como al líder Mario el Majón, quien retornó el día de ayer. Extraoficialmente se ha hablado que pagó 65 mil quetzales para que las autoridades lo retornaran, situación que estarán aclarando las autoridades, y es por ello que nosotros nos dirigimos hacia Pavón detrás de las autopatrullas. Van un promedio de 40 autopatrullas de diferentes comisarías, así como unidades de los bomberos voluntarios y municipales, para poder someter al orden a esta población reclusa. De momento no se han escuchado disparos, tal como se ha manifestado, pero sí gritos de que las personas quieren asesinar al Majón. Es lo que se ha escuchado, disparos de momento no, pero para nadie es un secreto que aún existen varias armas de fuego, así como granadas de fragmentación, de las que localizaron. Además, existen más dentro de la cárcel de Pavón. Más adelante estamos llegando y dirigiéndonos a ese lugar, en donde está el complejo carcelario Fraijanes, a donde nos dirigimos y vamos detrás de estas unidades para llevarles a ustedes imágenes e información con José Cotagay y Marlon Hidalgo. Más adelante, como repito, volveremos con usted. Gracias, Marvin García, por estos detalles. Por supuesto, continúa la cobertura, pero tenemos un audio de un supuesto reo. Es bastante revelador, así es que presten mucha atención. Nosotros es que Mario Majón, que fue el líder del amotinamiento del 7 de mayo, salga del penal, porque ayer, por orden de juez, fue trasladado de Mariscal Zavala para acá. Entonces nosotros, esa es la razón por la cual lo de encomienda no estamos viendo. Lo que estamos viendo es que Mario Majón ya no está en el penal. Escuchamos las noticias, estaban hablando que era acerca de la comida. No es la comida. Lo que nos interesa es que Majón se vaya lo más pronto posible, y no vamos a deponer nuestra postura hasta que él salga completamente de Pavón. No que lo tengan aislado, sino que se vaya una vez más a cualquier otra cárcel del país, menos acá. Bueno, ustedes están escuchando en este momento precisamente este audio, en donde puede tener ya entonces una claridad de cuál es la demanda por parte de los reos de Pavón, qué es lo que ellos están pidiendo a raíz de este amotinamiento que se genera en el lugar. Marvin García llega entonces a este punto para continuar con la cobertura. Ya usted escucha también que se desplazan un promedio, según nos informaba Marvin García, un promedio de 40 patrullas hacia el lugar. Bueno, ya usted ha conocido más detalles al respecto. Vamos a irnos en este momento a una pausa comercial, pero continuamos con esta cobertura. En breve regresamos para darle a usted más detalles de qué es lo que está sucediendo.